La Fundación Hogares Juveniles Campesinos y el Manual Agropecuario presentan su tema Cultivo de setas comestibles y medicinales, orellanas. Las setas son un grupo especial de hongos que pertenecen a todo un reino de la naturaleza. Los hongos taxonómicamente están divididos en 5 grupos. El grupo en el que centramos nuestra atención en este video es el de los basidiomicetos, que son aquellos hongos que en forma general su estructura básica está constituida por un tallo o estipe y una sombrilla o sombrero llamado carpóforo, dentro del cual se encuentran las semillas sexuales o esporas de la seta, alojadas en unas laminillas o láminas. Todas estas formas u hongos que presentan esta morfología son los que llamamos. Existen setas venenosas, alucinógenas, decorativas, comestibles, medicinales. Las setas comestibles y medicinales más comunes, champiñones, orellanas, shiitake, trufas. En algunos países de Europa, existen temporadas en las que normalmente aparecen en el campo las setas y son cosechadas por seteros expertos para ser consumidas en muy diversas dietas. En busca de a los residuos de cosecha e industriales producidos en las fincas, se viene extendiendo una técnica sencilla de cultivo aplicada en diversos pisos térmicos y en una gran variedad de sustratos. Para lograr tener un buen cultivo de podemos seguir los siguientes pasos. Escogencia del sitio de cultivo. Las orellanas no necesitan tierra para su desarrollo. Estas requieren espacios pequeños, pues pueden crecer bajo cobertizos, en el interior de viviendas, invernaderos, sótanos, bodegas, antiguos beneficiaderos de café, galpones y áreas similares. En una terraza o bodega se pueden hacer adecuaciones sencillas. Tanto para la etapa de fructificación se puede utilizar estantería metálica, estantería en madera, estantería diseñada en la finca, etc. Lo importante es que tengan el espacio donde colocarse los distintos bloques y aprovechar de la mejor manera el espacio disponible. En el caso de que se utilice estos materiales metálicos, sobre todo en clima frío, se recomienda utilizar icopor para aislar, ayudar a generar más temperatura, más calor y no esa conservación de frío que genera este metal. En cuanto a la altura, se puede manejar alturas más altas, aunque cuando el techo es teja, es necesario tener en cuenta eso, que la temperatura pegada al techo es muy alta y puede causar problemas a la especie, a las orellanas. Esta es una zona de almacenamiento del sustrato. El sustrato principal que se escoja, que normalmente es un residuo de cosecha, debe estar debidamente empacado en un lugar fresco, seco, en costales que no vayan a estar húmedos, y el sustrato no debe estar húmedo porque se daña. En este caso tenemos aserrín, es un aserrín total, y almacenados en estos costales para pasar luego a la sección de preparación del sustrato. Este es el sustrato principal, que se le agregan otros insumos, como vamos a ver más adelante. Todos los cultivos de orellanas o de setas deben tener un área de preparación del sustrato. El sustrato es el material sobre el cual las setas se van a desarrollar, donde van a lograr su crecimiento. En este caso tenemos
un sustrato principal que es el aserrín. Además del sustrato principal, es necesario enriquecerlo con otros elementos. Ven como sustrato principal, salvado de trigo como un acompañante. El salvado de trigo puede ser reemplazado por cualquier tipo de salvado de cereal, por cualquier tipo de cereal. Puede ser de arroz, de maíz, de cebada. Carbonato de calcio se utiliza para subir el pH del sustrato y para ayudar a regular los microorganismos. El carbonato de calcio se coloca en proporción de 1% y se le debe agregar la azúcar morena, azúcar negra. Esta azúcar negra puede ser reemplazada por melaza y también en un 1%. El carbonato de calcio es cal, puede reemplazarse por cal agrícola que esté disponible en la finca del productor, etc. En resumen, tenemos el sustrato principal que es aserrín en un 80%, salvado de cereal en un 18%, carbonato de calcio o cal en un 1% y melaza o azúcar morena en un 1% para completar. Una vez que se tienen los ingredientes, se deben mezclar muy bien, revolver unos con otros y mezclarlos de la mejor manera. Lo importante es que quede completamente homogéneos, muy muy bien homogeneizado esta mezcla que acabamos de mencionar. En Colombia se han investigado los siguientes materiales como sustrato: vainas secas de leguminosas, bagazo de caña, cogollo de caña, cascarilla motosa de algodón, residuos del cultivo de maíz, pulpa de café, pasto seco, fibra de plátano, residuos del cultivo de palma africana, aserrín. El material seleccionado como sustrato debe triturarse en pedazos pequeños, de un centímetro, como viruta o aserrín, y debe estar, una vez seleccionado el material, y en este caso aserrín, se pesa y se mezcla con otros componentes así. Para obtener 80 bloques utilizando aserrín como material principal, se pueden preparar 50 kilos de sustrato y, según los porcentajes anteriores, las cantidades a pesar y mezclar serán: aserrín, 40 kilos, salvado de trigo, 9 kilos, carbonato de calcio o cal, 500 gramos, azúcar morena o melaza, 500 gramos. Los debemos mezclar muy bien sobre una superficie limpia y seca para someterlos luego a un proceso de esterilización. Veamos en qué consiste la esterilización del sustrato. Primero debemos decir que con la esterilización se busca eliminar o destruir del sustrato contaminantes como hongos y semillas de malezas, de tal manera que la mezcla nos quede lista para sembrar o inocular las semillas spawn de las orellanas, las cuales crecerán libremente sin competencia. Si no esterilizamos el sustrato, van a crecer en él muchos contaminantes que dañarán el cultivo. Existen varios métodos de esterilización. Veamos el método del agua caliente, que consiste en poner a hervir el sustrato depositado en ollas, al que se le agrega agua hasta cubrirlo. Se tapa el recipiente y se deja hervir durante aproximadamente 3 horas. Se escurre el material, se deja enfriar y se guarda listo para la siembra. Esta sección se llama siembra o inoculación. Es la zona de inoculación. Una vez que el sustrato se transporta a la zona de inoculación en el mismo recipiente, y en esta zona, que debe ser supremamente limpia con toda la asepsia posible, deben tener los siguientes materiales: una mesa muy limpia en un sitio muy limpio, alcohol, que debe ser alcohol antiséptico de 70, tiras de papel periódico de este tamaño, pueden ser más pequeñas, un, es,
predio, un distribuidor de este alcohol que se coloca ahí. Tubitos de PVC de 2 pulgadas por 2 o 3 centímetros de largo, de longitud. O sea, se forman unos anillos o ligas muy fáciles de conseguir en todas partes. Además de esto, es necesario bolsas, bolsas transparentes de polietileno, calibre 2, que en algunos cultivos pueden hacerse más grandes, inclusive cambiar de color, pero para iniciar, para la persona que se inicia en el cultivo de los hongos, se recomienda bolsa de este tipo, 2 kilos de capacidad, calibre 2 y transparentes. Y la semilla, que es, debe provenir de la nevera donde esté, y debe estar completamente blanca. Para esta etapa es clave la semilla blanco o spawn, que se puede obtener en laboratorios o en la granja integral autosuficiente de la Fundación Hogares Juveniles Campesinos. Para obtener semilla de orellanas es necesario obtenerla en laboratorios especializados o en laboratorios nacionales. El proceso de la semilla empieza con seleccionar las orellanas que desean, que es grande, que es apetecida comercialmente. Entonces lo que hacemos es seleccionarla y de acá clonarla, es decir, extraer una parte del tejido y pasarla a un sustrato especial, que en este caso utilizamos trigo. Previo paso por unos medios de cultivo. En unos medios de cultivo que se tienen en cajas de Petri, se transfiere parte de este tejido al medio de cultivo, nutre el hongo, y lo transferimos a bolsas de trigo donde va a crecer la semilla realmente. Se conoce con el nombre de spawn o micelio o blanco, que es la que se utiliza ya en el cultivo comercial donde se van a inocular las bolsas o los bloques. Es importante en ese proceso la asepsia, la limpieza, entonces se hace en una cabina especial que se llama cabina de flujo laminar, y de ahí, una vez que se ha inoculado, se ha puesto el cultivo, la cepa, digamos, del hongo de una cabina, a una cabina que llamamos de incubación, y es un tiempo que va a durar ahí el hongo creciendo antes de entregarlo al público, de entregarlo a la persona que desea sembrar orellanas o cualquier otra seta comestible. De la cabina anterior, de la cabina de incubación, en un periodo entre que varía, pero que puede ser entre 15 y 20 días, se obtiene la semilla. Esta es la semilla, ya totalmente blanco, cubierto, utilizó que es trigo, que puede ser otros. Se traen a la nevera y se conservan mientras se entrega a los respectivos clientes, a los respectivos usuarios de la semilla. Lo ideal es utilizarla lo antes posible, no almacenarla largos periodos de tiempo. Hay que tener cuidado de que la semilla no sufra golpes, que la bolsa no se vaya a maltratar, que esté completamente cerrada y protegida. Las personas que van a manipular o que van a sembrar deben desinfectarse muy bien. Desinfecta es un buen baño, desinfectarse muy bien, bañarse muy bien las manos y además agregarse alcohol lo suficiente. También se pueden utilizar guantes, aunque la persona que está inoculando no necesariamente debe tener guantes. Si se utiliza este sistema, no son necesarios los guantes. Veamos entonces el proceso. Se depositan aproximadamente 2 kilos de sustrato, sin excesos de agua. Aproximadamente se empaca hasta la altura que se observa. Suena acá comúnmente. ¿Este? Eso, ahí. Con una cuchara muy desinfectada, esterilizada, ojalá, se transfieren unas 2 cucharadas. Como esta semilla está muy buena, con 2 cucharadas tenemos. La semilla debe permanecer tapada y buscamos que quede distribuida alrededor del bloque. En adelante no le vamos a llamar bolsas, sino bloques. Se busca un poquito de compactación, que los gránulos de la semilla queden en contacto con el sustrato,
y luego se hace la siguiente operación. Colocamos el anillo y colocamos dos tiras de papel periódico encima. Sujetamos el papel. Esto permite que el microorganismo, el hongo, el organismo que va a crecer acá, él necesita respirar, transpirar, entonces esto permite el intercambio gaseoso. Esta es la manera como se siembra, como se inocula. Una vez que se ha inoculado, entonces se pasa a la zona transportadora para irse al cuarto de fructificación. Algunas recomendaciones: de gastar toda la semilla, no dejar residuos de semilla, sino consumir toda la semilla, hacer la siembra en continua, o sea, que la persona que esté acá no se tenga que retirar del recinto, sino que hasta que no acabe la operación de sembrar no se puede retirar. Son consejos para evitar la contaminación. En esta área el secreto es limpieza total, cero contaminación. Los bloques son transportados a la zona de incubación. El área de incubación es un área oscura, donde se colocan en los respectivos stand. En esta estantería no es necesario que queden tan separados, pueden quedar algo juntos, sin embargo, si hay suficiente espacio se pueden dejar algo separados. Se ubican. En promedio deben caber unos 9 bloques por metro cuadrado. La manera de oscurecer y de encontrar la cantidad de bloques es esta. Son bloques en incubación donde están creciendo los hongos. Es importante señalar que en esta etapa pueden aparecer contaminaciones, como en este caso. Entonces está creciendo un hongo que no es deseable. Eso es en fallas en el proceso de esterilización o semilla que puede venir contaminada, o fallas también en el proceso de inoculación. Entonces estos bloques se deben tener aparte o desechar si el problema es bastante grave. Estos bloques que están en oscuridad han pasado ya 28 días, 25 días, más de 25 días, por lo tanto ya han invadido totalmente el sustrato y ya en próximos días deben pasarse a la zona de fructificación. Es importante ver que la coloración sea blanca totalmente, aunque en algunas ocasiones manchas amarillas que no son problema. Es importante que esté cubierta de blanco y es lo que llamamos un bloque totalmente invadido por el hongo. Esto, luego van a empezar a salir los pequeños honguitos, pequeños primordios, que nos indica que debemos pasar a la zona de fructificación o de producción. El tamaño en este caso es variable, o sea, pueden existir bloques grandes o bloques aún mucho más grandes. Lo importante es que no se vayan a contaminar y que tenga buen sistema de respiración. Eso es lo importante en la zona de incubación. En el área de incubación es importante llevar datos de las condiciones ambientales que se presentan allí. Entonces es importante llevar datos de temperatura y datos de humedad relativa. La temperatura es ideal que esté por encima de los 22 grados en la zona de incubación. Y es ideal que esté alrededor del 80% o mayor del 70%. Mayor del 70%. En esta etapa. Para eso se utilizan estos aparatos que son termómetros e higrómetros. Para mejorar los niveles de temperatura, en el caso de que el termómetro nos registre temperaturas inferiores a 22 grados, se pueden utilizar varias estrategias. En este caso tenemos una estufa alimentada con gas que calienta unas rocas volcánicas y elevan la temperatura en los suficientes grados. En este caso, que es una temperatura óptima para la incubación de la especie Pleurotus ayocayo. Una vez que el sustrato ha invadido totalmente la bolsa en el cuarto o en la zona de incubación, es necesario
darle unas condiciones especiales al bloque. Entonces hemos notado que en la zona de incubación empiezan a salir unos primordios o unos hongos muy pequeñitos que hacen presión sobre la bolsa. Entonces lo que se hace es pasarla al cuarto de fructificación, que donde se le da unas condiciones de mayor luz en estado de penumbra, y se quita la bolsa, la protección, o con la mano, como se quiera. Lo importante es romper la bolsa. Romper la bolsa totalmente y darle la libertad a los hongos para que ellos empiecen a crecer. Eso es todo. Se colocan en el respectivo lugar. Acá es importante que haya distanciamiento entre los bloques para facilitar la cosecha. Las condiciones óptimas en esta etapa es humedad relativa 80% y la temperatura más baja. Temperaturas alrededor de los 20 grados o inferiores son aptas para las orellanas. En el caso de que se exceda la temperatura, se pueden utilizar estrategias como humedecer el piso, colocar baldes con agua o simplemente acudir al riego de los bloques, o inyectando agua a los respectivos bloques para lograr su hidratación. Este agua es importante que sea hervida, que sea contaminantes, porque podemos dañar el cultivo si utilizamos cualquier agua sin hervir. Bueno, en este momento nos encontramos en un cuarto denominado fructificación, en el proceso productivo de las orellanas. Como podemos observar, los bloques están separados, tienen una distancia más o menos de 10 centímetros o puede ser un poco menos. Lo importante es que las orellanas sean otras y que haya la facilidad de cosecharlas, ¿no? En estos bloques van saliendo las orellanas por todos los lados, así que es importante facilitar poder meter la mano, etc. Esta infraestructura puede ser variable, en este caso son muebles de biblioteca, sin embargo puede ser una estantería hecha en madera, puede ser una estantería hecha en cualquier otro material. Lo importante es la distancia entre paños, que para orellana se recomienda que sea de 40 centímetros. Si se demanda, no empezar tan abajo, sino unos 60 centímetros del piso, y ahí sí cada 40 centímetros ir colocando los entre paños. En este cuarto, en esta área de fructificación, ya no estamos en oscuridad total, que es otra etapa, sino es una etapa donde debe entrar algo de luz en estado de semipenumbra, o sea que medio nos alcancemos a ver. Los bloques se van desgastando poco a poco, entonces son bloques que se les fue cosechando, afectando, y el bloque va disminuyendo su altura, porque literalmente las setas están convirtiendo la serrín, digamos, en alimento. Y después este material ya sale para desecho, para hacerle manejo como compostaje, lombricompuesto y demás cosas que se pueden hacer con esto. Es importante que la cosecha se haga a mano, entonces este es como el salón de cosecha. Entonces la cosecha se hace por las mañanas temprano o en las tardes, o simplemente de no permitir que duren mucho tiempo las setas. Ya están para cosechar, se cogen con la mano, obviamente las manos bien limpias, se les da un movimiento de torsión y se recolectan. Estas van a un recipiente y se llevan al sistema de conservación. En esta etapa lo importante es la cosecha. La cosecha debe hacerse a mano, con un movimiento de torsión. Se pueden recolectar, se van almacenando en un recipiente adecuado para luego ser llevadas a la nevera. Una vez cosechadas las orellanas, es necesario clasificarlas dependiendo del tipo de mercado donde esté dirigido. Se clasifican, se pesan, se empacan y se envían. Los tamaños típicos son orellanas menores de 4 centímetros, alrededor de 4 centímetros de diámetro y mayores de 4 centímetros. Las grandes, pero son excepcionales, o sea, es muy raro conseguirlas en ciertos cultivos.
el mercado, este es el tamaño, digamos, preferido de los supermercados, aunque algunos tipos de nichos de mercado prefieren más grandes, como también hay mercado para las pequeñas. Algunos mercados no requieren que se haga esta selección, sino simplemente se comercializan a granel.